Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Continuamos en esta serie de estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a tomarnos el tiempo con esta carta y vamos a ir capítulo por capítulo, versículo a versículo, escudriñando sus enseñanzas. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, esta porción de la escritura que vamos a leer, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia. Vamos a encontrar este tema allí en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 11. Vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 11. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio